A familia de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, vamos a realizar nuestra esfera navideña. Voy a estar usando esta bolita de copor que mide 16 por 33. el número, más o menos, será la número 9. Ya, entonces ahí está la bolita. Se sienta. ¿Ya? y los colores de hilo voy a estar usando rojo, blanco y verde. Voy a estar usando hilo merino y crochet número 2 entonces ahora vamos a iniciar a tejer vamos a iniciar con el color verde y voy a tejer una cadena de 26 puntos ya. De esta manera tejemos la cadenita. Una vez que ya hayamos culminado de tejer nuestra cadenita, vamos a medir a la bolita y nos vamos a dar cuenta la medida exacta, ¿ya? Porque si quizá ustedes usan un hilo más grueso, vamos a necesitar menos puntos. Entonces, de esta manera lo vamos a medir. Ahí está, nos tiene que quedar de esta manera y en todo el centro del otro lado, ¿ya? Entonces, de acá vamos a empezar a tejer puntos bajos en toda la cadenita. ¿Ya? En cada punto vamos a sacar un punto y como pueden darse cuenta, estamos tejiendo puntos bajos, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a tejer en toda nuestra cadenita. Y como les estaba comentando, mis bellas amigas, si es que ustedes están usando un hilo más grueso, vamos a necesitar tejer menos puntos, porque el hilo grueso avanza más y el hilo delgado tenemos que tejer más puntos para llegar al punto que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, mis bellas amigas, de esta manera vamos a continuar tejiendo súper fácil, súper rapidito. Vamos a tejer nuestra esfera navideña. Ya en este caso, la esfera que yo voy a tejer es grande, ¿verdad? Pero ya nosotros podemos hacer de muchos tamaños. Grandes, medianas, pequeñas, ¿no? Ahí nosotros vamos a tejer las esferitas que nosotros queramos. En este caso, pues vamos a necesitar para el árbol. Eh, quizás para adornar una mesa, para colgar en la pared, ¿no? Esto ya lo hacemos dependiendo al gusto y del tamaño que nosotros queramos, ¿ya? Entonces, mis bellas amigas y amigos, por aquí ya voy finalizando de tejer en toda la cadenita, ¿ya? Y acá vamos a terminar de tejer. Hemos tejido 26 puntos, ¿verdad? Y... Me he quedado con 25 puntos. Tejo un punto, doy la vuelta y voy a tejer solamente medio punto. Fíjense bien cómo le estoy cogiendo. Solamente medio punto. Acá. Mis bellas amigas, ya hemos trabajado con este punto. Me gusta porque la esfera va a quedar súper bonita con este punto. Ya nos queda como unos... Canelones, ya entonces de esta manera voy a continuar tejiendo. Bueno, en este caso voy a tejer 15 vueltas con el color verde. Ya acá voy a dar la vuelta, tejo un punto y doy la vuelta. Y voy a continuar con los 25 puntos. Si ¿sí? tenemos que tener mucho cuidado en esto, que no dejamos un punto menos ya porque si no se nos va a malograr el tejido, entonces en cada vuelta que nosotros damos vamos a ir contando los 25 puntos, ¿sí? Hasta el final vamos a llegar con los 25 puntos. Entonces, como les estaba comentando, voy a tejer 15 vueltas el mismo punto. Ok, ya están las 15 vueltas, ¿ya? Ahí de esta manera nos va a quedar. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿verdad? Entonces ahora vamos a cambiar el color de hilo. Vamos a tejer con el color rojo. Mis bellas amigas, ustedes acá pueden cambiar también el color de hilo, pueden elegir sus colores que más les gustan, ¿no? Ya, sino que siempre ya, pues yo vengo tejiéndolo en estos colores. Ya, de igual manera, vamos a ir y vamos a volver con los 25 puntos y vamos a tejer puntos bajos. Y también vamos a tejer medio punto, ¿no? Y nos tiene que quedar igual que el color verde, ¿ya? ¿Cómo se dan cuenta, mis bellas amigas? Ahora sí, vamos a tejer con el color blanco. Ya he tejido las 15 vueltas con el color rojo. Ahora vamos con el color blanco. Mis bellas amigas... Con el color blanco voy a tejer solamente 13 vueltas. Ya una vez que ya tejí las 13 vueltas con el color blanco de igual que hemos tejido con el color rojo y verde. El mismo punto, los mismos puntos estamos tejiendo con el color blanco ya. Y como pueden darse cuenta ya está. Ya terminé. Ahora sí lo vamos a unir a ambos lados. Vamos a tejerlo. Ya de esta manera lo vamos a coger y vamos a empezar a coger un punto de color blanco y un punto de color verde. Y de esta manera lo vamos a ir tejiendo ambos lados. También acá mis bellas amigas, si no quieren tejerlo ya, acá también se puede coger con el aguja. Vamos a unir ambos lados. También lo podemos pegar con la silicona. Ya ustedes lo pueden hacer como más fácil les parezca. Ya acá voy a recortar y listo. Miren, queda súper bonito, pero si para acá va a ser el lado derecho, ya porque igual para ambos lados quedan súper bonito. Entonces, acá me voy a ayudar con el aguja pañetera y voy a usar un hilo de color verde que tengo por aquí que es más claro. Ya lo voy a usar acá porque no se me va a notar. Porque esta parte lo voy a decorar. Siempre es bueno, mis bellas amigas, usar los hilos que tenemos. Porque en cada tejido que tejemos siempre nos sobra, ¿verdad? Entonces hay que tratar de usarlo, ¿ya? Entonces como este hilo es más grueso que el hilo que estoy tejiendo. Entonces lo voy a usar acá, ¿ya? Y de esta manera vamos a... Encogerlo. En esta parte de acá, mis bellas amigas, vamos a necesitar un poquito de fuerza. si ¿sí? Ahí está. Mis bellas amigas, le hemos hecho para el lado revés. Ahora damos la vuelta para el lado derecho y al centro voy a colocar la bolita de icopor. Esta bolita me trae este diseño. Lo voy a colocar en la parte superior para que tenga una mejor posición. Ya, pero si las bolitas que ustedes consiguen no lo traen, si desean que se posesione o se siente, lo vamos a sacar con la chaveta un pequeño pedacito. Ya, y como pueden darse cuenta, ya estiré un poco más el tejido para que me alcance para coger con el aguja. Ya, entonces acá voy a coger de centro a centro. Ya, y voy a tener que estirar más y voy a tener que encoger todo al centro ya como les comenté al inicio el punto se nos encoge cuando nosotros vamos a ir tejiendo pero normal porque porque nuestro tejido se nos va a hacer como un elástico verdad entonces vamos a tener que estirar un poquito y listo ya en este caso yo esto estoy haciendo por el motivo que yo quiero que me quede Súper exacto a la bolita de icopor que estoy usando. Ya voy a ir de esta manera trayendo todos los puntos al centro. Vamos a coger de cada caneloncito. Vamos a ir cogiendo con el aguja, mis bellas amigas y amigos. Acá lo podemos realizar también de la misma manera que le hemos realizado en la parte del asiento. Ya lo mismo lo podemos hacer. Pero en este caso yo lo estoy haciendo de esta manera, ¿ya? Lo voy a coger todos los puntos hacia el centro. Así que mis bellas amigas, ustedes eligen cuál les parezca más fácil, lo realizan, porque de igual va a tener igual la misma terminación, ¿ya? Entonces también acá yo estoy usando otro color de hilo, ¿no? Es un verde más claro, ¿verdad? Normal, mis bellas amigas, ustedes pueden coser con su hilo que tengan. Yo estoy usando este hilo porque me sobró de un tejido. Y bueno, mis bellas amigas, hay que usar los hilitos que sobran para que ya no nos estén ocupando espacio. Ya, entonces de esta manera voy a hacer un nudo y voy a esconder la hebra que me sobra de esta manera. Ahora sí, mis bellas amigas, vamos a empezar a decorar. Si ¿sí? voy a recortar. Y listo. En este caso mi esferita se sienta por el motivo que quedó esta parte ahí. Ya. Entonces mis bellas amigas, por acá tengo los adornitos. Voy a colocar de esta manera. Voy a hacer un pequeño ramito y lo voy a colocar en todo el centro de la esferita acá mis bellas amigas depende de su creatividad de su imaginación ya ustedes pueden decorar de la mejor manera que a ustedes les guste ya mis bellas amigas entonces de esta manera terminando de realizar este hermoso y pequeño ramito ya voy a recortar los sobrantes y voy a ver si está bien ya me falta Doblar. Esto lo voy a hacer de esta manera como son alambres. Ok, ahora sí voy a agregar silicona lo suficiente y voy a colocar acá en todo el centro. Ahí está. Y acá tengo una cinta dorada que mide 32 centímetros. Lo voy a hacer un pequeño lazo. Ya de esta manera voy a realizar un lacito. Voy a asegurarlo. Ahí está. Y voy a recortar acá. Y voy a colocarlo acá. En todo el centro. Por aquí tengo unas estrellitas. Voy a decorar por aquí mi esferita. por aquí tengo una greca también lo voy a colocar por aquí por los bordes de los colores ya voy a agregar silicona por tres partes y voy a pegar nuevamente lo mismo lo voy a hacer acá entre el blanco y el verde que esta greca lo da una mejor terminación a nuestra esferita verdad ya está y por último entre el rojo y el verde y de esta manera estamos culminando la decoración de nuestra esferita ya está miren así es como ha quedado súper bonita mis bellas amigas y amigos, en la parte de acá yo lo voy a dejar ahí, nada más no voy a colocar nada, ya porque quiero que se me posesione, porque lo voy a usar en un escritorio. Si ustedes desean eh, que eso no se note, lo pueden tejer un circulito y lo vamos a pegar ahí, o ya sea otro adornito, ¿no? Lo vamos a colocar en la parte de ahí. Y como pueden ver mis bellas amigas y amigos, ahí está súper bonita nuestra esferita. Espero que les guste. Si es así, no olviden de dejarle un dedito hacia arriba al video. Y bueno, mis bellas amigas, agradecerles por ver los videos, por ser parte de Ideas de Silvia. Los mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Cuídense.